Ahora pues Enrique García me pide un turno de privilegio y de emergencia porque tiene que ir a hacer algo ahorita con la... Es que las minas están ya medio desesperadas, sí. Y tengo que ir a ayudar a mi esposa, ¿está bien? Yo lo que quería decir es, mucha gente me pregunta cómo me siento acerca de la muerte de Israel. Obviamente es triste, ¿no? Porque me va a hacer falta llamarlo. Me imagino que a muchos de ustedes le va a hacer falta beber café con él, hacer chistes con él, verlo todos los días. Y siempre es tremendo ver una persona que le encanta hacer lo que él hace, porque él le encantaba trabajar en voleibol, estar allá en el departamento con ustedes. Pero a la misma vez que lo hacía con amor y que ustedes sabían que era un buen amigo, ustedes sabían que Israel era honesto con ustedes, ¿no? O sea, él era transparente, ¿no? Entonces, a mí me va a hacer falta eso. A la misma vez me he estado preparando los últimos meses para su muerte. El cáncer que tenía era muy malo, o sea que muchas veces muchos de los compañeros le decían, nada, que pronto te veo en la cancha, pero yo sabía que quizás lo más que podía hacer era estar en cama. Y ustedes saben que Jaime no era alguien como para estar en cama 2 o 3 años, que lo estén cuidando y limpiando, o sea, él hubiese sido infeliz con eso. Entonces, pues, en ese sentido, dentro de mi tristeza de que me va a hacer falta, porque era un padre bueno, era un buen amigo, era excelente en lo que hacía, pues a la misma vez entiendo que él tiene ya que moverse al próximo nivel, ¿no? Así que en ese sentido, pues, me siento un poquito aliviado de que se movió a esa próxima fase. Yo pienso que él tuvo una vida buena. A pesar de que, por ejemplo, tenía más de 70 años, todos los jóvenes querían jugar con él. O sea que él era exitoso en su trabajo. Además de ser exitoso en su trabajo, estaba contento conmigo, que tengo un buen trabajo en Estados Unidos, con sus nietas. Así que él tuvo una buena vida. Yo no tengo ningún algo que yo diga, Israel no pudo hacer esto y lo otro. O sea, él logró todo. Entonces, en ese sentido, pues, me alegra que él haya cumplido con todo eso y especialmente con el amor que todos ustedes le dan a él, que se ve desde reportajes en el periódico, mensajes en Facebook, que representan que era una persona buena. Y, por ejemplo, a mí, una de las cosas que me impactó una vez cuando yo era pequeño, yo era niño y quería un juguete, y él me decía, yo cuando era pequeño no tenía ni zapatos, muchas veces. Entonces, de su origen que era pobre, él pudo ser una buena persona que fue tan exitosa. Entonces eso yo lo admiro. Y cuando él hacía todas sus cosas de voleibol, él nunca lo hacía porque por dinero, él lo hacía porque de verdad le gustaba lo que él estaba haciendo. Y eso yo lo adquirí cuando yo estudié en el colegio, estudié doctorado en UMass, que es una institución pública, y debido a que yo hacía lo que me gustaba, que lo aprendí de él, yo pude conseguir uno de los mejores trabajos en Estados Unidos, en el Middlebury College. Y es porque yo no hacía las cosas por dinero, o sea, las hacía porque me gustaba lo que estaba haciendo. Y eso lo aprendí de él. Yo lo que exhorto es que si ustedes quieren honrar a Israel, especialmente la gente que trabaja en voleibol, es que sigan con sus cosas de enseñanza, que sigan con el minibol y que eso era la pasión de él, que trabajen y que hagan que Puerto Rico tenga buen equipo de voleibol. Él logró ver, recuerden que cuando él vino y empezó con la liga de voleibol, Puerto Rico no tenía buen equipo de voleibol, pero él logró ver al equipo nacional jugar en la liga mundial, o sea que él vio ese fruto de esas semillas que él sembró en los años 50, 60, ¿me entienden? O sea, y por eso yo me siento contento, pero a la misma vez creo que ustedes deben seguir el trabajo de él. O sea, esa es la mejor manera de honrarlo, que se sigan los programas y que todo funcione. ¿Está bien? Así que gracias por venir. Nosotros apreciamos todo y quiero darle gracias a mi mamá por haberlo cuidado. Yo estaba en Estados Unidos trabajando y obviamente no podía estar con él todos los días, pero ella hizo eso por mí. O
o sea, para que yo me sintiera bien. Y yo quiero agradecerle a la familia García también por lo, todo que lo apoyaron y por lo mucho que lo quieren. Y quiero también agradecerle a todos ustedes, los amigos, que lo fueron a visitar al hospital y muchos que no, yo sé que querían ir, pero que sentían verlo de esa manera. Así que gracias por venir y sigan en contacto conmigo y comuníquense. Sí, yo voy a dejar la página de Facebook de él para que de esa manera todos esos archivos de fotos y videos estén activos y que todos ustedes puedan ver cuando quieran ver fotos y videos de Israel. Así que pueden hacerse amigos de él. Obviamente él no es el que va a decirle que sí, pero yo lo voy a hacer. ¿Está bien? Así que gracias por todo. Thank you.